Beltrán de Heredia Andrea, gai zerrendako 19. puntua galdera. Edurne García Larrimbe, Elkarrekin Podemos taldeko legebiltzarkideak, lan eta justizia sailburuari egina, lan ikuskaritzak ede taldeko ST3 elkarteen LLan izandako jarduerari buruz. García Andrea, zurea da. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas. Señora consejera, queremos preguntarle hoy por la actuación de su departamento en diferentes procesos abiertos en Ede Taldea y ST3 Elkartea. Como sabrá, Ede Taldea es un grupo de entidades dedicado a la intervención social en Vizcaya y Euskadi, dentro de las cuales se encuentra ST3 Elkartea, una asociación que realiza tareas de informática y diseño fundamentalmente. Recientemente, Ede Taldea ha decidido de forma unilateral llevar a ST3 Elkartea a concurso de acreedores para despedir a toda su plantilla sin abonar indemnización y que sea Fogasa quien pague, tal y como denuncian los sindicatos y a pesar de seguir teniendo beneficios. Actualmente la plantilla se encuentra en huelga indefinida desde el 21 de febrero de este año en oposición a los despidos y solicitando la recolocación de las personas afectadas en las entidades del grupo. En los últimos años se han producido varias irregularidades laborales denunciadas a la Inspección de Trabajo y algunas como esta con sentencia judicial firme. Es el departamento que usted preside del que depende directamente Inspección de Trabajo. Por ello, nos gustaría preguntarle qué actuaciones ha tomado el Departamento de Trabajo y Justicia a través de Inspección de Trabajo en torno a esta cuestión y qué medidas plantea llevar a cabo. Millasker. Eskerrik asko, García Andrea, San José Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente Andrea, eguerdion guztioi. Señora García, me pregunta sobre qué actuaciones ha tomado mi departamento a través de la Inspección de Trabajo en el caso de la empresa ST3 Elkarte A, perteneciente al Grupo EDE. En primer lugar, tengo que decirle lo que ya he respondido por escrito a algún miembro de su grupo parlamentario, y es la imposibilidad legal de dar información concreta y precisa sobre las actuaciones emprendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que su ley ordenadora establece el carácter secreto de ellas. No obstante, voy a contestarle desde la competencia que, como autoridad laboral, tiene el departamento. Efectivamente, los trabajadores de ST3 Elkarte A se encuentran en huelga desde el 21 de febrero de 2018. La huelga con carácter indefinido fue convocada por la plantilla reunida en asamblea y fue presentada en la Delegación de Trabajo de Vizcaya el 15 de febrero de 2018. En primer lugar, estudiamos con el fin de determinar la necesidad o no de dictar servicios mínimos si se debía considerar que esta empresa prestaba un servicio que pudiera considerarse esencial para la comunidad, deduciendo que no. La empresa pertenece al Grupo EDE, grupo vinculado con la intervención social, pero es una entidad que desarrolla servicios tecnológicos y da respuestas integrales a necesidades tecnológicas y de comunicación. Durante el tiempo que dura la huelga y hasta el día de hoy no se ha iniciado en la Delegación de Trabajo de Vizcaya ningún expediente sancionador por actos que pudieran ser considerados contrarios al derecho de huelga. No obstante, le puedo decir que la Inspección de Trabajo de Vizcaya tiene abiertas actuaciones de investigación de las cuales se deducirán o no infracciones en el orden laboral. No dude, señora García, de que estas investigaciones se van a realizar de forma rigurosa y, si de ellas se deduce alguna infracción, se iniciará el correspondiente expediente sancionador. Por otra parte, usted hace referencia a que la empresa ST3 Elkarte A se encuentra incursa en un procedimiento de regulación de empleo. A día de hoy, puedo afirmar que no existe ningún expediente de esas características presentado en nuestro departamento. Puedo decirle que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, por edicto de 26 de diciembre de 2017, publicado en el BOE de 13 de enero de 2018, anunció que por auto de fecha 14 de diciembre de 2017 se declaraba el concurso voluntario al deudor ST3 Elkarte A. Por lo tanto, dado que la empresa está inmersa en un concurso de acreedores, es el Juzgado de lo Mercantil el competente para intervenir sobre los expedientes de regulación de empleo que pudieran presentarse. En ese sentido, le indico que a día de hoy no se ha recibido ninguna solicitud del juzgado en orden a elaborar el informe que prevé el artículo 64 de la ley concursal en caso de que el administrador solicitara la adopción de medidas de extinción o suspensión de las relaciones laborales. Si esto se produjera, el departamento, tanto la autoridad laboral como la inspección, investigará y actuará
de forma rigurosa para dar cumplimiento a dicha petición. En años anteriores han tramitado en la Delegación de Trabajo de Vizcaya varios expedientes, tanto de inaplicación de convenios colectivos como otros expedientes de regulación de empleo relacionados tanto con la empresa ST Hiru Elkarte A como con otras empresas del grupo ED Taldea. Todos ellos están ya terminados y archivados y entiendo, por lo tanto, que no son objeto de su pregunta. Eskerrik asko, San José Andrea. García Andrea, zurea da hitza. Mire, señora San José, o a usted no le han informado bien, o usted no sabe qué hacer con estos temas, porque no me ha respondido a nada de lo que le he preguntado. Voy a intentar volver a explicárselo. Las trabajadoras y sindicatos presentes en ED Taldea y ST Hiru Elkarte A han denunciado a la Inspección de Trabajo en varias ocasiones la política laboral que se sigue en estas entidades. Actualmente, la Inspección de Trabajo está revisando e investigando denuncias que se interpusieron en 2015 y años posteriores. Como usted lo oye, hace 3 años, señora San José. Pero no es solo esto. El 22 de febrero, un día después de iniciada la huelga, las trabajadoras y sindicatos interpusieron denuncia a Inspección de Trabajo por sustitución de huelguistas y la Inspección de Trabajo no apareció por la empresa ni mandó a nadie para constatar los hechos y poner freno a esta vulneración constitucional, ni a la Inspección de Guardia, como es su obligación, ni a ninguna otra. Alguna responsabilidad tendrá su departamento, digo yo, que es quien gestiona el Servicio de Inspección de Trabajo en la inacción demostrada en este caso. No pueden seguir ustedes mirando hacia otro lado mientras se vulneran los derechos laborales de las trabajadoras de estas empresas. Para que el Servicio de Inspección de Trabajo pueda cumplir sus funciones, es responsabilidad del Departamento de Trabajo y Justicia dotarla de los suficientes recursos y medios para que pueda velar por el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas. Y eso es lo que le estoy preguntando. Sigo. Los sindicatos interpusieron demanda por sustitución ilegal de huelguistas y por derivar trabajo, también de forma ilegal, a otras empresas el pasado 5 de marzo. Y después de celebrarse el juicio en sentencia del pasado 3 de mayo, se condena a ED Taldea a cesar inmediatamente la vulneración del derecho fundamental de huelga y a pagar solidariamente una indemnización de 12.000 euros. La Inspección de Trabajo ni está ni se le espera, ni desde que empieza la huelga y se interpone la demanda, ni después de la sentencia. El jueves pasado, el 17 de mayo, se interpone una nueva denuncia porque el grupo sigue vulnerando el derecho de huelga pese a la sentencia. La Inspección de Trabajo no aparece. ¿Nos puede explicar qué está pasando y qué está haciendo su departamento con respecto a esta situación? Esa es mi pregunta, porque nosotras entendemos que la supervisión de la labor que tiene que realizar Inspección de Trabajo depende directamente de su departamento y, por tanto, también es su responsabilidad y tienen que asumirla. Y a fecha de hoy, la Inspección de Trabajo, a pesar de las sentencias, sigue sin ponerse en contacto con las representantes del comité de huelga. Además, en lo que respecta al concurso de acreedores de esta asociación, que forma parte de un grupo laboral de empresas con beneficios... Eskerrik asko, que el proceso... García Andrea, amaitu zaizu denbora. San José Andrea, zurea da hitza. Señora García, creo que la que no me ha escuchado es usted cuando le digo que la inspección, las actuaciones de la Inspección de Trabajo son reservadas. Y, de hecho, por nuestra parte, ninguna injerencia en su actuación. Y creo que no debemos de actuar con injerencias en la inspección. De nuestras intervenciones se deduce, desde luego, una situación, yo creo, complicada que está afectando a los trabajadores y trabajadoras de esa empresa. Y, desde luego, su futuro, desde el punto de vista legal, está en manos del administrador concursal y del juez de concurso. Como consejera, espero que las actuaciones concursales puedan garantizar la actividad y puedan mantenerse los empleos. No obstante, sí que quiero manifestar la disposición del departamento a mediar con el objetivo, desde luego, de mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras siempre que nos soliciten esa mediación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, San José Andrea. Gai zerrenda agortu dugunez, osoko bilkurari amaiera ematen dugu.